frío ni calor, mi uña requebrada, que llega el conquistador con su ritmo vacilón de la canción de Balata. Un grupo de Jerez de la Frontera que se llamaban Los Delincuentes. Estaba Diego Pozo, estaba el Canijo y estaba Miguel, el Migue, que es como se le conocía a este, que era el principal autor y además la voz cantante de Los Delincuentes. Después de un éxito, lamentablemente el Miguel se fue y nos dejó un legado artístico que afortunadamente en estos días tiene continuidad, porque su hermano Manuel, que por cierto está esta tarde con nosotros, Manu, encantado, se ha encargado de ello, ¿no? Recopilar y hacer posible que el sueño de tu hermano, que era algún día tener un disco en solitario, pues vea la luz, ¿no? Contigo solo yo quiero vivir y tengo un sueño hecho realidad. Estoy viviendo la osadía de la noche con el día, sin descanso pa' dormir. Que me coman las ojeras y las noches pasen vela, yo no paro de vivir. ¿Y en qué consiste este proyecto que acaba de salir a la calle? Pues lo que sale al mercado se llama Cómo apretar los dientes. Es un proyecto que Miguel tenía entre manos. Por un lado, el libro Cómo apretar los dientes, que da nombre a todo el proyecto, que recorre toda la etapa poética de Miguel desde los 21 hasta los 12 años, que es cuando empieza a escribir sus primeras poesías. Y después incluye el disco Matajare 9, que es el último proyecto musical que Miguel se traía entre manos. Miguel estuvo preparando un triple disco en solitario con más de 30 canciones, entonces algunas de estas canciones las llegó a maquetar con su voz y su guitarra. Y el trabajo, que ha sido muy duro en el estudio, ha consistido en rescatar el mayor número posible de maquetas cantadas por Miguel. Y entonces ahí han entrado pues la banda que Miguel quería montar, todos sus compañeros de banda de Los Delincuentes y muchos artistas colaboradores que no han querido perderse un proyecto tan especial y tan emotivo como este. Sin miedo a mirar pa'lante, empalmo los días con la noche. Me siento un poco distante, saturado, ordeno. Con el Torta. El Torta, Juan y tu hermano, son de esos artistas que igual abrazan, que arañan, ¿no? Y que creo yo que definen a un estilo de artista que a mí particularmente son los que me entusiasman, ¿no? Son aquellos que solo cantan o solo hacen algo para emocionarte y para transmitirte, si no, no tiene sentido lo que hacen. Lo que ha hecho lo voy a tirar todo. ¿Tirarlo todo? Sí. Se va a mirar porque ahí cabe una cosa. Eso me gusta de meterlo. Los remates. Viviendo sin freno, sin freno, viviendo. Viviendo sin freno, sin freno, viviendo. Viviendo sin freno. Estoy con los guantes concretando la bebida. Ilusiones al instante, paso a paso por la colina. Bebo, bebo, bebo hasta envejecer. Miguel era y es un artista integral, ¿no? Un artista completo, moderno, libre, desenfadado, hacía lo que quería. Yo creo que eso es lo principal de un artista completo, lo que es la cabeza. Me llama muchacho ciego, yo seguiré cantando, calentándome en tu fuego. Eres.
un castillo, un fantasma sonámbulo, una aula de castigo. A veces rompo mi cuarto. Los extranjeros me preguntan dónde tengo mi columna y yo les digo que mi vida. ¿Qué hace José Gálvez colaborando aquí? ¿Dices tú que parece Lola Flores o qué? A mí me recuerda mucho Bedoya al barrio de Santiago, y en algunos tramos de yo no voy, ya me voy para el bar, como lo hace Gálvez, a mí me recuerda a Lola Flores, y a Miguel le encantaba Lola Flores, como que mira qué bien, tenemos a Gálvez y a Lola Flores, los dos a la vez. No sé por qué soy tan oscuro. La claridad nunca me llama. La vida es estar seguro y ronear por la mañana. Mis manos me crujen, mis pies me manejan y mi mente espera que suba la marea. Que no, todo no es marrón. Que yo soy un cualquiera. Retos, agua traicionera. Tristes, siete campanas tristes. Para mí hay una canción muy especial, que es el dueto que hace con José de Santiago, porque a mí siempre me manifestó Miguel su admiración por José Le. Siempre estaba hablando de los enemigos de José Le, y la verdad es que me encanta ver que al final ha conseguido cantar con José Le. José Le, la verdad, que también era muy, muy fan de Miguel, y es una de las canciones que más me sorprenden por la crudeza que tiene la canción, ¿no? Y el sonido, incluso, tiene una producción como muy rock, ¿no? Y con un pelín así un poco oscuro, y la verdad que me ha gustado muchísimo, ¿no? Meto en una taberna, canto mis letras, quiero ahogar mi pena. Miguel un día me viene a casa y me dice: Guillo, he estado hoy en un local de ensayo y hay un tío que tiene la guitarra de Angus Young, que es el guitarrista de los ACDC. Y venía flipadísimo con José, con cómo le metía la guitarra y todo esto, ¿no? Era un loco entrañable. Pues muy impulsivo, es lo que debía, que no se achicaba ante nada, ¿no? Y que es chulo. Un chulo con arte. Que yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. Mi sitio debe estar en el tempo. Y a lo mejor tenía una forma diferente a componer que yo a lo mejor miraba un poquito más otro tipo, ¿no? De fórmula, a lo mejor más superficial, más alegre, ¿no? El Miguel era más para adentro, ¿no? Se comía más el tarro, la cosa, y entonces pues está lleno de poesía que yo creo que, claro, era como él se sentía, ¿no? Yo creo que las canciones son autobiográficas totalmente, vamos. Cuando Carlos dice no es no, mira, chuchu. ¡Toma, toma, Diego! ¡Burrito! Vamos a ver, somos conscientes que nacimos en Jerez. Tiempo de compa y de sonido. Conocí que no podía ser de otra manera que en un escalón en la calle, en la puerta de un bar. Estaba tocando yo allí con un grupo de blues y eso. Y entonces, pues nada, Miguel me dijo que quería aprender a tocar la guitarra, que tal y cual, que le diera mi teléfono. Yo le di mi teléfono, empezamos ya a tocar canciones de Pata Negra, ¿no? De Veneno.
Y a la semana, a las dos semanas por ahí, me llamó el Miguel. Oye, que soy el chaval del otro día, tal y cual, para dar clase, total, que ya quedé con ese, coló en mi casa con una moto, la Cayetana, una Derby Variant blanca, sin freno, y lo más particular de la moto es que estaba llena de pegatinas, de Veneno, de Camarón, de Triana, de tal y cual. Yo cuando vi la moto dije, hostia, a este chaval le gusta la música de los 70, es auténtica, ¿no? Tengo la voz rubia y el pelo ronco. Y el pelo ronco. Son coleguillas que lo decía. Tengo la voz rubia y el pelo ronco. La cama en la que tú bebes. A que tú fíes, tú estás con aire. Haga la cara, bebé. La que tú fritos está tu nai. Aunque pero mira niña que te mengues voy. Oh yeah, 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 yeah. Culebra. No me rajes el culo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cántalo. No me rajes el culo. No me rajes el culo. Castañas y calentitas, qué buenas que están. Y se ha enamorado de mi prima, y porque la he visto bailar, la tonta arbotesa, y yo con él.